Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú. ¿Y Washington? Estás deprimido. Bueno, me han despedido, estoy en el paro. Ya, pero no ha sido culpa tuya. Por eso estoy deprimido. ¿Qué planes tienes ahora? Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años. Se refiere a un reportaje de interés humano y eso no es lo mío. ¿Por qué no? ¿Debería escribir un reportaje de interés humano? Filomena, ¿cómo está? Me pusieron una prótesis de cadera el año pasado, de titanio, para que no se oxide. Si no, habría que echarle aceite como al hombre de hojalata. No me diga. No, no. Está bromeando, mamá. Oh. Quería preguntarte si sería posible no usar mi verdadero nombre para el reportaje. ¿Qué te parece Ana Bolena? Ana Bolena. Aunque ese es un nombre que ya tiene doña, claro. Tenemos que usar tu verdadero nombre, Filomena. Solo quiero saber si está bien. Tal vez las hermanas más ancianas nos ayuden con algunos detalles. No creo que eso sea posible. ¿Por qué no? Usted es periodista. Sí, lo era. Él es católico practicante. Sí, bueno, no, lo era. Para mí, que Anthony fue adoptado y enviado a América. Creo que me gustaría ir. Quiero saber si Anthony ha pensado alguna vez en mí. Yo he pensado en él cada día. ¿Salimos a pasear? Oh, podríamos ver, esta abuela es un peligro. Va de un hombrecillo negro que finge ser una señora negra gorda. Parece tronchante. Hoy les dijo a cuatro personas que eran una entre un millón. ¿Te lo puedes creer? Pero ¿y si murió en Vietnam? ¿O si vive en la calle? ¿Y si fuera obeso? ¿Por qué piensa que podría ser obeso? Por el tamaño de las raciones. Es mi Anthony. Yo lo conocí. ¿Dónde? En la Casa Blanca. ¡Santo Dios! ¿Y cómo era? ¿Recuerdas si te dijo algo? Hola. Hola, hola. Tal vez, ¿qué tal? Oh, ¡Martin! Yo nunca abandoné a mi hijo. Me lo arrebataron. Le ha estado buscando, ha pasado toda su vida intentando encontrarle. Yo no he estado en México, pero dicen que es precioso. Si no hablamos de los secuestros.